La Federación de Hostelería de Cádiz espera superar el 80% de ocupación en sus hoteles durante las dos quincenas de julio en la provincia. El presidente de la patronal espera que los datos de la capital superen la media provincial, mejorando así las cifras de 2023. Por su parte, la localidad costera de Rota lidera los registros hoteleros al ser la que más porcentaje de reservas acumula en estos momentos respecto al resto de municipios gaditanos. Al día de hoy se calcula que estaremos pendiente de cerrar la quincena en Cádiz capital superando el 80%. Y en la provincia más o menos igual. Hay posibilidad de que la capital incluso supere el 80%. Sea más que la media provincial, porque en la media provincial entran datos de la sierra y esos sitios que no son sitios de vacaciones. Así que, en principio, nuestra expectativa es superar los datos del año pasado. Respecto a la hostelería, de María asegura que la segunda quincena de julio será el momento álgido en la recepción de turistas, por lo que los bares y restaurantes estarán llenos a partir de esa fecha, de lunes a domingo. Está más tranquilo, no se ve tanto ambiente, pero a partir del día 15 sí. A partir del día 15 seguro que ya lo que es la hostelería todos los días, porque habrá tanta gente hospedada, no solo ya en el sector de alojamiento reglado, sino incluso en las viviendas con fines turísticos. Pues claro, si tenemos cerca de 11.000 plazas, pues de camas tenemos 3.000 y pico. O sea, por lo tanto, los otros son tres veces más. Seguramente pues la hostelería ya levantará cabeza pues de lunes a domingo. Por último, Horeca espera superar este año el 90% de ocupación en el mes de agosto y mejorar las cifras obtenidas en el mismo periodo de 2023, cuando se llegó al 89%.